A ver. Por favor, por favor, respira. Ah, no, no, por favor. ¿Cómo está, Cristóbal? Estoy fastidiado, yo sé, mira cómo tengo la voz y las cosas. De voz fatal, ¿eh? Claro. Por favor. Otro día desde ayer, chungo, la barriga, la voz, la garganta, las cosas. ¿Fiebre? Fiebre gorda. Pero había que estar aquí, había que estar aquí. Yo soy un señor, yo soy un señor. Te doy las gracias por eso, ¿eh? Yo soy un señor. Porque eres un parte médico, eres un parte médico de baja. Con fiebre gorda, Pedrero. Pero yo soy un señor y yo creo que tenía que estar aquí con la audiencia del Chiringuito y, y aquí estoy, Pedrero, mira, sudando, las cosas. Ha pasado maquillaje, ¿verdad? Maquillaje, por favor. Con fiebre gorda y la barriga, y la barriga. Por favor, Ruth, que está sudando. Está sudando, venga. La fiebre. Que tenga fiebre. No, por favor, no hago bromas, hombre. ¿Qué pasa? ¿Solo se pone malo cuando pierde contra el Madrid? Por favor, más. ¡Ah! Si te parece, me voy a poner a llorar. Mira, me atende una cosa. Le está bien empleo. Porque él tiene un problema que hay gente que tiene fiebre amarilla. Él tiene fiebre blanca. Porque él tiene una fiebre blanca que le acogota y que hace que cada vez que viene al Bernabéu, palma. Yo he buscado hace 12 años seguidos que ni empatan. Mira que estamos mal, ya sin Cristiano, sin CR7, sin Sisu. Y les hemos ganado igual, es que le ganamos igual. Pero más tiros a Cristóbal, que lo sepas. Y gracias a ti. Yo ayer en el Bernabéu, todo el mundo se me abrazó y me decía, por favor, abraza a Cristóbal. Sin él esto hubiera sido imposible. Que llegue Casemiro. ¡Casemiro! Que fue titular. Y mete ese golazo. El minuto 77, gracias a ti. Porque tú lo has conseguido otra vez. ¡Otra vez! ¿Quieres abrazar a Soria? No, sí, pero claro, si ver así, Soria, hombre, ver aquí. ¡Hombre! Ah, por favor, venga, Tomás, por favor. No, pero bueno, recuerdo que tiene. Recuerdo Retual Madrid para ti, los anda hoy. Todos están viendo el Chiringuito ahora. Todo el vestuario está viendo el Chiringuito. Que lo sepas. No, y te quieren. Si es que te debemos mucho, Soria. Si no fuera por ti, el Madrid no estaría como está, porque ayer nos iluminaste. Con tu Casemiro. Sí, sé que eres muy grande. Hola, Palmar, como siempre que venís a ver. No toquemos. Venga, tranquilo. Aquí va. No, el problema es que va bien. ¿Tú has venido fastidiado a veces? No, pero. Nadie te ha perseguido. Sí, pero te pido por favor. Pero el problema es que. Nadie te ha perseguido cuando No, pero el problema es que él se ha choteado. No, comportémonos. No, pero él se ha choteado. Lo que tú quieras para ti. Claro, ya. No lo hagas con los demás. No, claro, pero el problema es que él viene con la Biblia y no dice que la Biblia hay un versículo que dice. Vale. Siempre que vas a jugar al Bernabéu, un respeto. Pero Roncero. Y como es esa parte de la Biblia, se la salta, pues vuelve a Palmar. ¿Ha hablado todavía Soria? No. Por favor, Cristóbal. Adelante, eres la cámara ahí. ¿Quieres felicitar a los madridistas? Ay, Pedrero, yo tengo fiebre. Pero una cosa es que tenga fiebre y otra cosa es que vaya a felicitar yo a los madridistas, ¿no? Hombre, por favor, Pedrero, vamos a darle un poquito de seriedad a las cosas, hombre. Que lo estoy pasando mal, que estoy chungo, que tengo la barriga con cosas. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo venga aquí ahora y felicite al Real de Madrid. ¿Estamos locos? Felicitar yo, me tengo yo que morir. Y tampoco. Felicitar yo al Madrid, hombre. Felicitar yo al Madrid, Anda, hombre, felicitar Madrid. Pero sí. La madre que me parió. Partidito ayer de los. ¡Ah! Partidito, hijo. ¡Qué partidito, hijo! Cuidado lo que falló Escudero en el primer tiempo. ¡Métele, hijo! Con el querer morderte la lengua y cerrar los ojos para pegarle fuerte. Si es más fácil, hijo. Si es más fácil. Si es golpe de tubillo, es golpe de tubillo y ya está, hombre. Y no. Para querer morder la lengua y reventarla, hijo. Ay, qué partidito, hijo, qué partidito. Digo, y el cambio que me hizo. Que me hizo Machín, tío. No me haga el cambio que me hiciste, que le diste toda la libertad a Modri, tío. Si estábamos bien en el primer tiempo, si nos iba a llegar, Estábamos ahí. ¿Para qué hace movimiento? ¿Para qué cambia a Ben Yedder de sitio y le das libertad total y absoluta a Modric? ¿Para qué? Que los hemos resucitado, que estaban con la bombona de oxígeno aquí, pidiendo, a punto de doblar la rodilla, pidiendo perdón por todos los pecados que han estado cometiendo estos años. Y ahora llegamos nosotros y le damos vida de la forma que se la dimos.
Casimiro, hijo, Casimiro, que pega 70 pepinazos y de los 70 pepinazos ayer lo va a meter por la escuadra, hijo, ayer a mí me lo va a meter por la escuadra, a mí. Casimiro titular. Madre que me parió, Casimiro, Machín, Ben Yedé, Escudero, el Sevilla y los 10 años que llevamos sin ganar. Y encima aguantar aquí ahora aquí a los muchachos, hay que ver, Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo hay amor, me quedo contigo.